Con motivo del aniversario 50 de la primera película Quechua Cuculi, la Asociación de Cineastas del Cusco rindió un homenaje a los cineastas César Vivanco, Jorge Viñetti, Luis Figueroa, Federico García y José Carlos Guayhuaca, quienes a pesar de los obstáculos lograron hacer cine en el Perú. Allá ya. Gracias, un fuerte aplauso para él. Las medallas respectivas de como símbolo de esta Asociación de Cineastas de Cusco a los flamantes homenajeados. Como son. Por la labor que cumplieron el cine cusqueño, los cineastas Luis Figueroa, Federico García, Jorge Viñate, César Vivanco y José Carlos Guayhuaca fueron reconocidos por la Asociación de Cineastas del Cusco. El presidente de dicha institución, Ramiro Moreira, resaltó el papel que representa cada uno de estos padres del cine cusqueño que abrazaron esta carrera para compartir su talento con el mundo. Un acto de audacia frente a su propia inspiración y a su deber de abrir un camino para la cinematografía del Cusco y no solamente de esta ciudad histórica, simbólica para la cultura andina. Además, también anunció la implementación de un concurso de cine andino denominado Chollywood, con el propósito de marcar historia en el arte cusqueño. Queremos que en Cusco, y eso se lo lanzo acá a las autoridades, al gobierno regional, a la municipalidad del Cusco y a todos los municipios distritales, queremos crear acá en el Cusco un lugar que se llame justamente Chollywood y donde surja nuevamente una industria.